tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, se hace acabo. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog con nosotros, los Pinedas. Espero que todos se encuentren súper bien. Feliz sábado para todos. Yo ando todavía en pijama y haciendo cosas en la casa. Ustedes ya saben los quehaceres, etcétera, etcétera. Y me agarraron aquí en el laundry. Ando haciendo laundry, un poco de todo. Sorry por el ruido, pero acabo de poner la lavadora. Estoy lavando las sábanas, los sheets de mi cama, porque como pueden oír, ando un poco agripada. Omar estuvo enfermo la semana pasada, esta semana que pasó. Y ahora me tocó a mí. Así que en esa andamos. Bueno, aunque siempre lavo los sheets seguido, me gusta lavarlos cada semana y media, porque sí, me encantan oler y sentir los sheets limpios. Y sí, y ahora pues con mucha más razón que los dos estuvimos enfermos. Y sí, este clima es súper loco aquí en Raleigh, en North Carolina, porque un día está frío, otro día está súper helado. I mean, súper caliente, como en los 70, otro día está, hoy como está, hoy está en los 30. Súper frío, está súper nublado. Y eso se hace que se sienta que esté más frío. Pero bueno, así que bienvenidos oficialmente a un vlog más con nosotros. Espero que nos acompañen en este vlog. Les quiero agradecer de verdad, de corazón, de verdad se los digo, en el último vlog, en el haul y el recorrido que hice por Home Goods y Marshalls. Gracias por todo su apoyo, gracias, gracias de verdad. Les quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Espero les guste nuestro contenido. Y me presento porque, bueno, en la descripción digo mi nombre, pero por si acaso mi nombre es Waleska y me dicen Wale, y mi esposo Omar es el blog de los dos. Y sí, así que bienvenidos oficialmente. Gracias por dejarnos sus likes, gracias por suscribirse. No se olviden de apretar la campanita para que no se pierda ninguno de los vlogs de nosotros, que se los traemos con mucho, mucho cariño. Y sí, en eso andamos, mis amores, haciendo laundry, como ya les dije. Y sí, hoy no tengo muchos planes, no tenemos muchos planes. Omar está trabajando. Está trabajando y creo que sale, creo que me dejo a las 2 o a las 3, no me acuerdo. Pero bueno, más tarde voy a salir con mi hermana Annie y creo que mis otras hermanas también van a venir. Vamos a ir a tomarnos algo, a distraernos, a pasarla bien un rato. Y la voy a traer conmigo. Y también espero en este vlog, no estoy segura, pero ustedes estén pendientes, no se muevan de ahí. Voy a componer esto aquí. Traerles la decoración de Valentine's, cuántas cosas que voy a poner. Espero traérselo pronto, si no en este vlog.
Y sí, en esa andamos. Voy a terminar de doblar esta ropa, ponerla en su lugar, después voy a ir a bañar. Y sí, así que la veo al ratito, no se muevan de ahí. Ya estoy lista para la noche de chicas. Así que ya casi me voy o nos vamos. Omar, por cierto, me va a ir a dejar. Bueno, sí, voy a ir a recoger a mi hermana y después nos vamos al lugar. Así que él nos va a ir a dejar y después nos va a ir a recoger. Así que noche de chicas, here we go. Y yo... ya voy con mis pestañas bien puestas, que me encantan. Que si les interesa y les gusta ponerse pestañas, yo les puedo dejar la información. Mi labial. Me encanta, ¿no? La cámara no enfoca como es realmente el color, pero es un color lindo, como color como vino, un poquito más clarito. Pero bueno, si les gusta, también les puedo dejar la información y solo les voy a enseñar mi outfit, si quieren ver mi outfit. Y voy así, súper cómoda. Y así voy a apagar esta luz. Voy así, con este suéter que es oversized, que me lo puedo poner así si quiero. Así, si me lo quiero poner así. Así, bueno, voy así con mis leather pants y mis botas. Es segunda vez que me pongo estas botines. Me los puse la primera vez para mi aniversario, los tenía por mucho tiempo, pero no me los había puesto, no sé por qué, porque son súper cómodos y súper nice, que salen con todo. Y así voy. Mi oversized sweater, mi cartera, solo llevo lo necesario y sí. Así que ya nos vamos. Ahí está la luz. Enciendo la luz porque se mira mejor. Como ya está oscuro, ya nos vamos. Y nada que ver cómo andaba hoy en la mañana, andaba de viaje. Pero bueno, andaba haciendo cosas aquí en la casa. Ya, como vieron, ya la cama está arreglada. Solo estoy secando el comforter. Y ya, así que cama limpia, huele divina. Y cuando venga, solo vengo a dormir. No, mentira. Quiero venir a... Quiero cocinar mañana. Cocinar, decorar, muchas cosas quiero hacer. Quiero, estas costillas las saqué aquí y quiero hacer esto estas mañanas, estas costillas. So, lo que quiero venir a hacer es prepararlas y para que se marinen toda la noche y hacerlas mañana y a ver con qué lo acompañamos.
mis dos hermanas, Nino y Lubi, mis amores. He llegado a mi casa por fin. Pasamos un muy buen rato, la pasamos súper bien, cantamos, bailamos, de todo, nos tomamos unas cuantas bebidas ahí y pues sí, la pasamos súper bien. Ustedes ya lo vieron en el blog, espero lo hayan disfrutado. Hasta aquí lo voy a dejar, mañana seguimos con la decoración. Como les dije, más temprano mañana espero decorar para San Valentín, así que estén pendientes. Ya estoy perdiendo la voz de tanto cantar y gritar. La pasamos súper, súper. Una vez al año no hace daño, así que espero se repita pronto con mis hermanas, con Vanessa. La pasamos súper. Ya... me voy a dormir, quitarme el maquillaje, preparar las costillas para mañana. Y así que pasen buenas noches. Nos vemos mañana, primero Dios. Bye bye. Muy buenas tardes. Feliz domingo para todos. Por aquí es un lindo día soleado. El clima está frío, pero está súper lindo. Estamos saliendo de misa. Vamos para... Wegmans, que necesitamos algunas cosas de ahí, y después ya a la casa. Voy a ir a cocinar y sí,
voy a cocinar las costillas que le enseñé ayer, que preparé. Bueno, no les enseñé cuando las preparé, pero las dejé marinando desde ayer. Así que van a estar divinas. Y creo que las voy a... las vamos a acompañar con unas papas y unos zucchini. Y tal vez hago un arroz. Me voy a poner mis lentes porque está dando el sol a todo lo que da. Como les dije, oh ya. Es un súper lindo día hoy aquí, súper soleado. Y sí, en esa andamos. Espero que todos estén disfrutando su domingo y que estén teniendo un súper domingo. Las estamos viendo cuando llegue a la casa. Tal vez les enseño. Las costillas son boneless, no tienen hueso. So, se la voy a enseñar tal vez cuando esté cocinando. Y quiero decorar. Acuérdense que les dije ayer que quería decorar. Y creo que voy a estar haciendo eso también. Y sí, así que solo las queríamos saludar. Por aquí viene Omar, bien concentrado manejando. Y sí, así que nos vemos en la casa. Pasé aquí por el Dollar Tree para ver qué tienen de Valentine's. Quería ver qué es lo que tenían. Mi mami me dijo que viniera al Dollar Tree porque tenían bonitas cosas. No ando buscando nada en particular, pero quería venir a ver. Todavía tienen cosas de Navidad. Miren. Esos platos, cheese the season. Tienen todavía cosas de Navidad increíble. Tienen aquí de Valentine's. ¿Qué es esto? Oh, estas son limas para las uñas. Dulces y más dulces. Estos son uno de mis favoritos. Me encantan estos chocolates. Me encantan. A ver qué más. ¿Qué son estos platos? Tienen estos platos aquí, miren qué bonito. Oh, tienen tarjetas aquí. Miren qué bonito. Esto está bonito para meter algo como un regalo. Está lindo. Y llegamos a casa y ya nos pusimos las pilas. Omar me está ayudando a guardar las cosas del súper. Y yo ya estoy preparando el almuerzo, cena que vamos a comer. Ya puse el arroz. Estoy haciendo un arroz blanco. Y aquí están las chuletas de cerdo que les dije que preparé ayer. Aquí están. Ya puse unas aquí que las voy a meter al horno, a mi super horno, que ya saben que ese horno que tengo aquí me encanta, es súper práctico y hago muchas cosas ahí. Ya lo tengo hace 3 años y me sirve para todo, para poner al grill, air fryer, para poner al horno como lo voy a hacer ahorita, para tostar pan. Y me ha salido buenísimo. Ya lo tenemos hace unos 3 años, ¿verdad? Sí, estamos aquí. Sí, hace como unos 3 años y es buenísimo. Si les interesa o les gusta, les puedo dejar la información. Lo compramos en Kohl's. Creo que todavía lo tienen. Pero bueno,
Voy a meter estas costillas al horno. Voy a también meter estas papas que compramos en Wegmans. A ver qué tal salen. Estas de aquí. Son las costillas, arroz blanco con estas papitas al horno. Y algo súper rico y rápido y práctico. Este horno de aquí me saca de bastantes apuros. Solo preparo la carne y lo meto ahí. Y si voy a hacer al grill, lo mismo. Lo meto ahí y ya. Aquí Omar está. Este tripod está. Ok. Omar está aquí, ya puso estas papitas aquí. La va a meter al horno. Aquí tengo el arroz blanco. Se mira así porque le eché orégano. Me gusta echarle orégano, hay veces, porque le da un sabor rico. Y sí, mis amores, en esas andamos. Creo que después de comer me voy a tomar un nap y después voy a decorar. Así que estén pendientes de eso. Esperen eso para que miren cómo queda las cuantas cosas que voy a poner. Quédense ahí. Y lo prometido es deuda. Yo sé que les dije que le iba a bloguear la decoración de Valentine's ayer, pero la verdad es que venimos, como ustedes vieron, cociné y tomé un nap y ya no me levanté. Me puse mi pijama y dije, mejor hoy, ya fresca, más descansada. Así que espero disfruten esta decoración de Valentine's 2023. Y vamos a comenzar con estos cojines. Yo ya los tenía. Lo único que mandé a pedir los forros en Amazon. Me imagino que ustedes muchas ya los han visto en nuestros blogs. Y creo que estos son bien prácticos porque así no se compran cojines. Y solo se compran los forros y uno puede ir cambiando de color en las temporadas, si ustedes son las que decoran cada temporada. Pero bueno, esto lo voy a poner aquí en mi sala. Traían 4 forros y los otros 2 los voy a ocupar para ponerlo en nuestra habitación. Y este color me encantó. Además que sale con la blanket que compré para poner aquí en la sala. Decidí ponerlo aquí en la sala. En mi habitación, en nuestra habitación, no voy a poner mucho o no voy a poner nada. Simplemente los 2 cojines para darle ese toque rosadito de Valentine's. Y bueno, comencemos aquí. Lo voy a poner aquí. Ya estos los tenía yo. Estos venían con el sofá. Y lo voy a poner aquí. Así, aquí está la colcha lavadita, limpia. Y simplemente lo voy a poner aquí así. Así. Para darle ese toque rosadito de Valentine's. Esta colcha es súper suavecita. Y me encanta. Trae 3 diferentes colores. Y los detalles dicen XOXO. Que te habían de Valentine's. Y la voy a poner simplemente aquí, que esta colcha se usa bastante, la uso yo, Omar, bueno, la vamos a estar usando. Me gusta tener siempre una colcha aquí en la sala por cuando vemos movie. La vamos a colocar, creo que así, así. Vamos a poner así. Y así queda y se mira así, no mucho, simple pero bonito y ese toque de Valentine's. Yo les dije que iba a decorar pero no iba a poner muchas cosas, son unos cuantos toques. Y acuérdense de estos portavasos que les enseñé en el haul que le hice. Si no han visto ese vlog, los invito para que lo vayan a ver. Estos son los portavasos. Los coasters y lo voy a poner aquí en la mesa porque cuando vengan las visitas, igual Omar y yo
Estamos tomando algo, los usamos siempre, siempre me gusta tener coasters aquí en la mesa. Y solo voy a poner eso, ese es el único toque que va a tener la mesa, los coasters. O los portavasos, como los conozcan. Acuérdense de esta casita de aquí. La voy a poner aquí, en la mesa, en esta mesa de la chimenea, la voy a poner aquí. Y esto se me había olvidado enseñarles, Omar los encontró ahorita que estaba buscando unas cosas. Y miren estas bellezas de aquí, qué lindas, son unos gnomes de Valentine's. Estas las compré el año pasado, creo que fue en el Dollar Tree o Walmart, no me acuerdo sinceramente. Estas sí son del Dollar Tree, estas las pusieron el año pasado, pero yo las compré este año. Compré dos, compré una blanca y una rosada. La blanca no sé si la voy a poner en mi cuarto, pero esta rosadita la voy a poner aquí. La voy a poner aquí con estos gnomes chiquitos que son lindos. Los voy a poner aquí. Ahora no los acomodo bien porque los estoy acomodando enfrente de la cámara. Pero así, así va a quedar. La casita que me encanta, esta casita que también les enseñé en el hall de Valentine's, la voy a poner aquí. Y así se va a ver. Lo voy a poner así, así lo voy a dejar por ahora. Si se me ocurre, tal vez muevo. A mí no hay mucho que mover, pero así, son unos cuantos toques. Y así se va a ver. Va a quedar, creo que se mira lindo, y igual se mira de Valentine's. Y así queda la sala. Tiene esos cuantos toquecitos de Valentine's, rosadito, rojo, que son los colores de Valentine's. Y sigamos con la parte del comedor y el coffee bar. Como pueden ver, me cambié porque me dio un poco de frío, pero no importa. Voy a colocar esta taza aquí en el coffee bar. Acuérdense que esta taza es de TJ Maxx. Yo se las enseñé en el haul que les hice. Lo único que voy a colocar aquí, como vieron, esta taza la voy a colocar aquí. Esta taza de aquí. Y también la otra taza que compré en Target, que esta ya la he usado varias veces. Ustedes ya vieron en este blog más temprano que la estaba usando. Me encanta. Estos de aquí también son de Hobby Lobby. Este lo voy a colocar aquí. Y este de aquí lo voy a colocar en esta parte de aquí. Y este cupcake lo voy a colocar aquí. Y eso es todo lo que voy a estar poniendo aquí en la área del café. Unos cuantos toques otra vez de San Valentín. Y así se ve. Súper sencillo, bonito, pero con esos toquecitos de San Valentín. Este es el que voy a usar, es el que ya tenía en la parte aquí del comedor. Usualmente pongo una planta aquí, pero voy a poner otra cosa de San Valentín, ustedes ya lo van a ver. Como pueden ver, este es el table runner que yo escogí, el que voy a estar usando para esta temporada de San Valentín. Los tres son bellos, pero este es el que escogí y es el que puse. Y voy a colocar el arbolito que les enseñé de Kohl's. Encontré estas luces de San Valentín en el Dollar Tree ayer que fui. Esta es una de las cosas que compré y voy a ponerla aquí alrededor. La voy a estar colocando aquí. Solo ese toquecito y ya se cayó un corazón. Se lo ponemos otra vez y así.
y voy a colocar este árbol de aquí. Lo vamos a poner aquí. Voy a acercar la cámara para que miren mejor. Y voy a colocar este carrito que me encanta. Este carrito es una de mis decoraciones favoritas. Y la vamos a poner aquí. Y va a ir así. Y miren qué hermoso se ve. Qué bonito se ve. Con el table runner. Y esos, el arbolito, el carrito y las luces. Claro, las luces no se aprecian muy bien ahorita por las luces que tengo, pero les voy a hacer las tomas para que lo miren. Y ahora llegamos a la parte de la isla y la cocina, ya es lo último. Otra vez, solo unas cuantas cositas. Acuérdense de esta bandeja hermosa que compré en Target. La voy a poner aquí sobre la isla. La bandeja la voy a colocar aquí en esta parte de la isla. También voy a poner esto de aquí, el pedazo de cake. Lo voy a poner aquí. Y también voy a poner este cake aquí. Voy a acercar la cámara más para que miren exactamente dónde va a ir. Esta lo voy a poner aquí así. Y voy a poner esta candela así. Y le voy a enfocar para que miren. Y así se va a ver. Esta parte de ahí. Y miren qué bonito. Mira bonito. Y ahora voy a encender la candela. La corona hermosa que les enseñé también en el haul. Estaba indecisa, no que la voy a retornar, no la voy a retornar, me la voy a quedar porque me encanta, pero no sabía si ponerla afuera o ponerla aquí, en esta parte de aquí. Creo que la voy a poner ahí, sí la voy a poner ahí, me gusta, creo que la vamos a disfrutar más, porque si está ahí afuera, solo cuando salimos la vemos. Mientras yo me mantengo mucho aquí en la cocina, cuando estoy haciendo laundry, cuando estoy cocinando, etcétera, etcétera. Y así la podemos disfrutar más, esta corona hermosa. Entonces la voy a colocar aquí. Tal vez alguna de ustedes no les gusta, pero a mí me encanta y me gusta cómo se ve. Y así la puedo disfrutar todo el mes de febrero y parte del mes de enero. Acuérdense de este jabón que compré en Home Goods. Ya les dije antes, y este jabón huele divino. Ya lo usé hoy más temprano para lavarme las manos y literal huele a talco. Lo voy a poner aquí en la parte del sink. Ahorita les voy a enseñar. Y lo voy a colocar aquí en esta parte del sink. Ahí lo voy a colocar. Y esta toalla que ven aquí, yo compré dos sets de toallas y esta la voy a mantener aquí, que es para secar los trastes cuando nos lavamos las manos. Nos secamos con esta toalla. Ay, no se ve. Ahí. Miren, ahí quiero que quede. Y así se va a ver. Ahí está otra vez. Los cakes con la candela y así. Los encontré en la tienda del dólar. Literalmente eran los últimos porque los busqué. Yo quería rojo, pero no importa, rosado igual está lindo. Son los colores de San Valentín. Y voy a poner este gnomo aquí al lado y les voy a enseñar para que miren dónde va a ir. Este lo voy a colocar aquí porque como esto lo uso seguido, obviamente las cucharas para cocinar, y esto lo voy a estar usando cuando hago recetas nuevas, entonces yo ocupo eso, lo uso,
Y voy a poner este lindo gnomo aquí al lado, para que se mire así. Y así se va a ver. Y así queda. Y ya por último voy a poner unas toallas. Acuérdense que ahorita les acabo de decir que compré 12 de toallas. Y voy a usar, voy a poner las toallas aquí. Ahorita les voy a enseñar. Y aquí están estas toallas que también se las enseñé en el haul. Las voy a colocar aquí. Estas toallas, más que todo, las quiero de adorno, que queden ahí. Por eso compré los dos sets, porque quiero estas que se queden aquí y dejarlas aquí, más que todo que sea adorno. Esto de aquí que dice hug and kisses, abrazos y besos, lo voy a colocar aquí arribita de la cocina. Y por supuesto mi olla hermosa que compré para Navidad. Sale obviamente con San Valentín, así que yo la siempre la mantengo ahí y la uso bastante. Y sí, obviamente ahorita no tiene nada, pero yo me gusta mantenerla aquí. Como les dije, la uso bastante y sale con la decoración, así que queda perfecta. Y ahí está, así se mira la cocina. Esas toallas hermosas que ya se las había enseñado en el hall. Mi olla, esa parte de ahí y esa de ahí. Y con esta llegamos al final de este vlog, el final de esta decoración de San Valentín, que no es mucha, pero a mí en lo personal me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado, que haya sido de su agrado. Yo no soy ninguna profesional decorando, pero lo que me gusta, lo que veo y tengo ideas en mi cabeza, y trato de que se hagan realidad. Espero que por lo menos las inspire a decorar un poquito, a darle ese toque bonito a su casa, a su hogar. Y sí, así que, antes de también de cerrar el blog, les voy a enseñar nuestra habitación. No decoré, no puse nada, lo único que puse fueron los dos cojines rosados en nuestra cama. Eso es todo y así se va a quedar. Así que vamos a mi habitación para enseñarles. Y ahí está, como pueden ver, eso es lo único que voy a poner aquí en nuestra habitación. Y así se ve. Y igual le hace un poco de toque de San Valentín. Y ahora sí, me despido. Hasta aquí llegamos. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por todo su apoyo otra vez. También no se olviden de regalarnos sus likes si les gusta nuestro contenido. No se olviden de suscribirse. Y por último, no se olviden de activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros blogs, para que no se pierdan ninguno de nuestros blogs. Cuídense muchísimo. Nos vemos en la próxima. Primero Dios, pórtense bien y chao. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. So I
Just for a minute, I'd fall asleep and not dream about you. And I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't.